Señor Prosecretario, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina, muchas gracias. Realmente hemos visto que es una persona ocupada, que sigue atendiendo a los compañeros pues, del sindicato que vienen a solicitar audiencia con usted y actualmente pues, su espalda está preparando para darles un presente a los trabajadores y que las relaciones y con el municipio son buenas, que también por lo menos va en términos generales al corriente con que están ahorita pues tratando de luchar por los problemitas que hay con los diferentes problemas que se suscitan en el municipio, pero con los trabajadores, pero quisiera que nos platicara de viva voz, para no robarme la entrevista, que nos platicara usted cómo está la pasaron este fin de año, todo el trabajo que hicieron, todo el trabajo de fiestas, todo lo que se dio. Pues muy bien, gracias a Dios, todo, pues principalmente la salud, ¿no? Todos mis compañeros han estado pues casi el área operativa trabajando de la mano con la administración, sacando lo que, pues esta fiesta decembrina, el trabajo que nos corresponde, ¿no? Como es el área de saneamiento básico, que es el área operativa, un área pesada para trabajar en lo más duro, se puede decir, lo que nos toca en el municipio, que es la recolección de los desechos sólidos. Pues hemos estado trabajando, ¿no? De la mano con mis compañeros, tanto dirigencia sindical como trabajadores. Y asimismo consiguiendo beneficios, logrando buscar beneficios hacia ellos para brindarles un poquito más de apoyo hacia la economía, ¿no? Como en este caso, buscando el apoyo con amigos, pues en despensas para hacérselas llegar ya próximamente, en unos días, donde completemos un número mayor para que, pues, todos alcancen por lo menos una bolsita de lo que alcanzamos a recolectar. No, pues muy bien. O sea, se dice fácil, pero es mucho trabajo, ¿verdad? Por supuesto, difícil, ¿no? Difícil, no imposible, pero sí difícil porque hay que andar tocando puertas, no lo logra uno así nada más porque sí, sino pidiendo el apoyo y ahora sí que buscando de un lado a otro para poder concretar lo que queremos, ¿no? Bajar el beneficio hacia los compañeros agremiados de nuestra sección. ¿Cómo están las relaciones ahorita, pues, con el municipio, señor? Usted que nos platicara cómo lo están tratando el presidente Manuel Añorbe Baños, cómo lo está tratando, en este caso, el departamento de personal, cómo se están dirigiendo las relaciones laborales con el ayuntamiento y pues las diferentes áreas que ustedes contemplan. Bueno, hasta ahorita muy bien, hay una buena relación porque pues ya hemos trabajado con ellos y gracias a Dios el doctor Manuel Añorbe Baños pues nos ha apoyado, ¿no? A la clase trabajadora nos ha apoyado muchísimo, que hemos recibido beneficios favorables para la clase trabajadora, donde hemos estado trabajando de la mano, quiero decirlo así, porque pues no hemos tenido ningún despido injustificado de mis compañeros. Ni justificado, todo ha sido en Santa Paz y tenemos todo controlado, queremos decirlo así, tanto administración como trabajadores, ¿no? Pues yo quiero felicitarlo por este excelente trabajo que están realizando y pues usted también puedo comentarle que a la gente que nos ve por televisión que tiene unos secretarios de estación sindical, pero que fue una campaña intensa, una campaña de mucho trabajo y que en el cual cómo se están desarrollando los diferentes compromisos que se adquirieron para atender al trabajador, pues a sus necesidades, sus promesas de campaña, cómo se están llevando. Bueno, la vamos sobrellevando ahorita, ¿no? Porque no hemos culminado con lo deseado, ¿no? Lo que se prometió en campaña está en puerta, que todavía no entramos en la negociación con la administración para bajar lo ahí acordado, lo dicho, ¿no? Hacia la clase trabajadora. Pero sí, ya estamos a unos días de empezar con la administración en negociar los beneficios para mis compañeros. Cosas muy importantes que se han dado, cosas que son necesarias y que son necesarias llevar a cabo, pero pues que la gente a lo mejor no se da cuenta, pero que es mucho trabajo. Y yo quisiera que pues de usted y Viva Voz nos platicara alguna cosa que se quisiera mandar un mensaje a todos los trabajadores, está la gente que nos ve en el estado de Guerrero, la delegación, si ya se arreglaron todos los problemas que había con las diferentes delegaciones que. Los candidatos que perdieron, si hay buenas relaciones, en fin. Bueno, pues en sí, quiero decirle que con mis compañeros participantes de los otros colores, pues vamos, quiero decirlo así, con uno de ellos ya pues hemos platicado y él pues está en la mejor disposición de seguir trabajando como un trabajador más dentro de nuestra organización y con uno de mis compañeros participando, no he tenido la oportunidad, pero sí
pues han ido bajando esos ánimos de querer hacer un divisionismo en nuestra sección, ¿no? Y nosotros haciendo la invitación como secretario de unirnos para seguir siendo la sección unida, la sección fuerte, que ha sido durante muchos años, ¿no? Eso es muy importante. Cosas muy importantes que se dan para los trabajadores. Pues ya por último, algo quisiera agregar para la gente que nos ve en Europa, Estados Unidos, no más en televisión aquí en el estado de Guerrero, sino por redes, esto se dispara inmensamente. Le quiero decir que pues actualmente nos, aquí en México, en diferentes portales de Estados Unidos, nos ha aceptado el presidente Obama, o sea que se rebota esto, y es un fenómeno muy interesante que hoy por hoy pues los hijos, los nietos, ya adultos, la gente que ya es joven, y también muchos de los candidatos ya vemos que están participando en redes, que actualmente ya hay campañas en redes, hasta de los diferentes, pues, en este caso, que están intentando participar a la presidencia de la República y candidaturas de diferentes estados de la República Mexicana, están participando en redes. Y si pues una red se puede ir arriba de 1,000,000 de gentes, un mensaje para todos ellos en Europa, Estados Unidos y Canadá, de parte suya, de por fiestas navideñas, e invitarlos. Por supuesto, ¿no? Le deseamos un feliz año a todos los que nos ven, como dice usted, por redes, un feliz año, que haya pasado una feliz Navidad y que este año 2012 pues traiga mucha prosperidad y salud, ¿no? Principalmente, que es lo que queremos todo el ser humano, tener salud, y de ahí viene lo demás. Muy bien, pues señor, pues muchísimas gracias. Nada más por último, su nombre y cargo. Fernando Vázquez Bustos, secretario general de la sección 19 del municipio de Acapulco. Gracias.